Las consecuencias que ha dejado la actual contingencia sanitaria incluye el desgaste de los servicios de salud y las pérdidas en el sector económico, como son cierre de negocios y, como consecuencia, la pérdida de empleos formales. Para poder resolver esto, las cámaras empresariales pidieron al gobierno federal una serie de beneficios fiscales que les permitiera poder subsistir el periodo de cierre y restricciones de horarios, que se situó durante los meses de abril a junio de 2020. Sin embargo, la petición fue ignorada. En Nayarit, se implementó el programa Mano con Mano, que se dividió en los siguientes sectores económicos: el autoempleo, turismo, campo y pequeños empleos. En total se distribuyeron 259 millones de pesos en apoyos, beneficiando a 10.000 personas. En cuestión del campo, se entregaron apoyos en especie con semillas e insumos suficientes para 40.000 hectáreas de siembra. Posterior a que la curva de contagio se fue aplanando en la entidad, poco a poco las restricciones sanitarias se fueron relajando, lo que permitió a los negocios locales un mayor movimiento de recursos y poder nuevamente restablecer los empleos perdidos, los cuales llegaron hasta los 17.565, de acuerdo a la Secretaría del Trabajo, Productividad y Desarrollo Económico. A la fecha, y con datos proporcionados por la Coparmex Nayarit, así como el financiero, la entidad está a 2.684 empleos para recuperar la totalidad de empleos formales que se fueron perdiendo durante la pandemia. Sin embargo, la posibilidad de que el estado tenga un retroceso en el semáforo epidemiológico hacia amarillo o hasta naranja, según lo estima la mesa COVID, podría evitar que esta meta se pueda conseguir a mediano plazo. Con información de Antonio Jau, Francisco Hernández, Mega Noticias.